Pasado, rojo pastillado. Hola a todos, soy su amigo Elton Joel y ya saben que yo estoy basado rojo pastillado. Siguen saliendo pruebas, fotos, capturas, videos que demuestran que el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner estuvo armadísimo. Y algunos expertos han analizado la situación y la han desmenuzado, dejando en claro que todo es completamente falso. Quédate para que lo veas a continuación. Pero no podemos olvidar u omitir lo que pasó instantes después del atentado. La seguridad resguardó a Cristina, la metieron a su casa, cordonaron la zona, revisaron a más personas a ver si estaban armadas o no. Pues no, nada de eso pasó, porque instantes después Cristina siguió como si nada, saludando a la gente, besándose con ella, dando autógrafos y parándose sobre algo para resaltar sobre los demás, verse obviamente más alta en la multitud, siendo blanco fácil para saludar a los simpatizantes. Y esto está captado en video gracias a Todo Noticias. Sigue pasando el tiempo, saluda, los que ustedes están al lado de ella, y no le dicen, entra a tu casa. No, no, que no le. Franco. Mirá, espera, espera, Nico, mira, se abraza, se besa, firma el libro. Sigue pasando el tiempo y Cristina está firmando autógrafos en la puerta de su casa. Nadie tomó dimensión de lo que acaba de ocurrir, Dios. O tomaron dimensión y la custodia le tiene miedo, algo que por lo que tendrán que, claro, por lo que tendrán que responder también. Va a haber una investigación penal. No entra a la casa y después de el tiempo que va a llevar a estos hombres a la justicia. Ah, yo pensé que había entrado a la casa. Que... Ah, no, se sube, saluda. Esto es posterior al. Todo esto es posterior a que gatilló. Es impresionante. Es, no habíamos visto es asombroso. Porque nos quedamos con la imagen de cuando. Pero no habrá interpretado. Pero ahora escuchemos a los expertos Ricardo Ventura y Franco Piso que desmenuzan la escena. Y hasta hablan del arma. Hoy en la mañana hice un análisis no verbal bastante en profundidad, donde pude ver de distintos ángulos lo sucedido en el día de ayer. Para las personas que no saben, el día de ayer la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue apuntada con un arma en la cabeza. La persona gatilló dos o tres, no se sabe, y la bala no salió. Todavía nosotros no contamos con la pericia técnica de lo sucedido con el arma, no lo sabemos. Pero sí me empezaron a llegar, como le debe pasar a Ricardo también, muchas consultas desde el punto de vista de su comunicación no verbal al supuestamente avistar un arma. Y desde todos los puntos de vista que estuve analizando hoy a la mañana, no hay ninguna microexpresión ni de sorpresa, ni de miedo, ni nada que alerte. Y tampoco su comunicación no verbal es congruente con un peligro inminente, ¿no? Ricardo también siempre dice en sus videos que yo soy un seguidor constante, venturiano también, que es esta cuestión de qué hacemos, cuál es nuestra reacción si hay un peligro inminente. Y nunca vamos a tener una reacción distinta a paralizarnos, a querer salir corriendo o a pelear. Son instintos naturales del ser humano hacer estas tres cosas. Y Cristina Fernández de Kirchner ayer, en este pequeño video que se ve, los distintos videos que se ven, no tiene ninguna de esas tres reacciones. De hecho, solamente baja la cabeza para buscar algunos libros que se le había caído a una persona al lado, increíble, no sé si por suerte, por milagro, no sé por qué, pero no vio esa situación. Y no hace contacto visual ni con ni con el sujeto ni con el arma. No hace ese contacto visual porque su microexpresión, el lenguaje no verbal, no avista en ningún momento ni el miedo ni la sorpresa, que es lo que normalmente alguien que ve un arma debería, como deberían reaccionar una persona que pone en riesgo su vida. No sé, Ricardo, ¿cómo lo viste? Ricardo está haciendo una aclaración respecto del arma. Yo no conozco el tema, por eso lo estoy escuchando muy atentamente, pero básicamente Ricardo está diciendo que el arma, para que salga el proyectil, tiene que estar tirada para atrás del gatillo y por lo que se ve,
que recalcando, ¿no? Que ninguno, o sea, que nosotros nos dedicamos a la comunicación no verbal, pero esto también hace parte del contexto de la comunicación no verbal. Ese gatillo que está mostrando Ricardo no está activado al momento de que se realiza el disparo, ¿no? Básicamente es eso. Mirá, Ricardo, para mí es una situación que es inentendible de los dos puntos de vista. Y yo siempre cuando hago un análisis, intento pensar en todas las alternativas desde, hagamos de cuenta que está armado. ¿Sí? Vamos por la primera hipótesis, hagamos de cuenta que está armado. Si está armado, ¿la seguridad va a actuar de esa forma? ¿O tienen que armar un verdadero show para que parezca y tirarla al piso y llevársela? O sea, si está armado, falta una parte importante que es la parte de la credibilidad del sujeto. No que ella siga saludando como si nada hubiese pasado. Si está armado. Si no está armado y fue una situación real, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con todo ese contexto que nadie, hagamos, no está armado, fue algo espontáneo, como pasó con Bolsonaro ahí en Brasil, que fue algo espontáneo? Bueno, ¿qué pasó con Bolsonaro? ¿Hubo un protocolo de salida de ahí? ¿Se lo llevaron? Fue todo un. O sea, acá fue como, no, no pasó nada. Bueno, sigo ahí. Después me voy. No me cuadra ninguna de las dos alternativas. Por eso, el análisis no verbal, que es lo que a mí me compete, yo no veo relación entre la realización de, digamos, la visualización del arma y su reacción. Yo no veo ahí como que ella realmente no vio el arma, no la vio, no hubo una reacción frente a una persona que te está apuntando con un arma. Y después todo lo otro me parece toda una película o un capítulo de Cars. O sea, más o menos eso. Porque no veo relación entre el arma y ella. Pues bueno, argentinos, ¿querían pan y circo? Pues les están dando circo, pero no pan. Así es que yo dejo aquí el video, compártelo en tus redes, dale like, suscríbete a mi canal y pues la opinión importante es la tuya, que quiero que la dejes en los comentarios de este video. Así es que el tema va a seguir, por supuesto, no va a parar, van a tratar de victimizar al máximo a Cristina, porque lo que se le viene a ella es muy trucho y yo aún así estoy convencido que en las próximas elecciones el kirchnerismo se va otra vez. Yo soy Elton Joel y ya saben que yo estoy basado rojo pastillado. Hasta la próxima.